Bienvenidos de nuevo con el arquitecto de huesos. Estos días hemos estado un poco inactivos porque estábamos haciendo algo de limpieza en el taller, estábamos viendo cuántos ejemplares tenemos, la verdad es que no esperábamos tener tantos y tuvimos que ir de hecho a comprar contenedores para meter todos los esqueletos que están saliendo nuevos. Como pueden ver de este lado, los dermestarios ya están prácticamente vacíos, solamente tienen trozos de carne que estamos utilizando para mantener a la colonia activa. Y bueno, por acá vean todos los contenedores que tuvimos que adquirir. La verdad es que de hecho vaciamos toda la vitrina que había en el centro comercial de estos contenedores para guardar estos pequeñines que ya les había presentado. Son los periquitos australianos, pequeños esqueletitos, la verdad es que bastante preciosos, y que vamos a subir a la tienda en línea para que puedan adquirir, ya sea armados o desarmados. De todos estos ejemplares, de hecho tenemos las plumas que están almacenadas por acá. Aquí de hecho vean, tenemos muchísimos más contenedores que también estamos ocupando. Aquí tenemos las plumitas etiquetadas para que no se confundan entre los ejemplares y que pueden llevarse junto con el esqueleto cuando lo adquieren. Y bueno, por aquí afuera, primero déjenles muestro, de hecho aparte de estos ejemplares también estamos trabajando en algunas serpientes increíbles, como esta enorme víbora de cascabel. De hecho tenemos varias por aquí, tenemos estas y hay unas más por acá arriba, como esta. Esta está bellísima, vean el cascabel tan enorme que tiene. Espero pronto la terminemos y le haremos un video sobre todas estas serpientes de cascabel. Y también sobre la pequeña avestruz, ya estamos a unas cuantas semanas de empezar a montarla para entregar este pequeño bebé. Y por aquí afuera pueden ver a los ejemplares que de hecho terminamos de limpiar apenas, los agapornis que estaban en los dermestarios. Todos estos ya están listos, ahora sigue el procedimiento para desengrasarlos y blanquearlos y poder montarlos con la calidad que ya conocen. Miren estos pequeñines, la verdad es que incluso así se ven increíbles. Vamos a hacerle algo de zoom. Ahí está ese pequeño. Y de este lado tenemos un ejemplar súper, súper, súper genial. La verdad es que es tan genial que ni siquiera les voy a revelar qué es. Únicamente les voy a mostrar rápidamente su cráneo. Es una especie súper increíble que vamos a montar de una forma que no se lo van a creer. Pero bueno, esto vamos a dejarlo para después. Va a ser una sorpresa. Este es el adelanto de la sorpresa. Y bueno, amigos, esto es todo, nos vemos la próxima.